So I like to call myself the generation of the era of the Belt and Road Initiative. की तरह मशीन हमको रख के दिया है माशाल्लाह। मैं चीन वालों का मुबारकबाद देता हूँ और दिल की अथाह की रईस खुशाम देत का तो माशाल्लाह बहुत उन्होंने तावन किया माशाल्लाह। Pakistani economy is getting boosted because of these such projects. Pakistán es uno de los mayores consumidores de té del mundo. Las importaciones anuales tienen un asombroso valor de $600 millones estadounidenses. Sin embargo, mediante un mejor aprovechamiento de sus condiciones climáticas y técnicas de cultivo mejoradas, Pakistán espera reducir esta cifra al aumentar su producción y calidad de té. चूँकि हमारी चाय एक ऐसा आप मशरूब कह लें कि मतलब आप देख लें तो पर एनम जो है तो तकरीबन जो है तो एक बंदा मोर देन 1.5 केजी से ऊपर जो है तो वो इसको कंज्यूम कर रहा है। तो इस वक्त कंट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है ताकि हम इसके अंदर सेल्फ सफिशेंसी में हो जाएं। तो उस वक्त ये था कि फिर हमने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ कोलाब्रेशन के लिए स्टार्ट किया, लेकिन तकरीबन हर एक कंट्रीज़ की जानब से Tea was cultivated in the then eastern Pakistan, which is now called as Bangladesh. After separation in the West Pakistan at that time, there was no tea cultivation. After this realization, they requested Chinese government to help us to identify those areas which are suitable for tea cultivation in Pakistan. China es la cuna del té, famosa por la habilidad de sus agricultores y productores. A principios de mayo de 1982, bajo un acuerdo de cooperación en ciencia y tecnología agrícola entre China y Pakistán, Hu Haepuo, del Instituto de Investigación del Té de Chetian, trajo un equipo de 3 colegas a Pakistán. En la provincia noroeste de Khyber Pakhtunkhwa se encuentra un tesoro poco conocido, la ciudad de Shinkiari. En ese lugar pintoresco está el Instituto Nacional de Investigación de Té y Cultivos de Alto Valor de Pakistán. Our institute was established back in 1986, aiming to promote tea cultivation in the potential areas. El instituto es más que un centro de innovación agrícola. Es un símbolo de la determinación de Pakistán por satisfacer su propia demanda de té, mejorar las comunidades locales y fortalecer los lazos establecidos por el Corredor Económico China-Pakistán. Naveed Ahmad ha estado trabajando en el instituto durante más de una década como oficial científico. प्लकिंग का हमारा प्रोसीजर ये होता है कि हम जो मतलब लीव्स प्लग करते हैं 1 bud with 3 to 4 लीव्स, ग्रीन टी के लिए प्लग करते हैं, और ब्लैक टी के लिए 1 bud with 4 to 5 लीव्स प्लकिंग करते हैं। ये टॉप जो हमारी सक्यूलेंट शूट होती हैं वो हम प्लग करके फैक्ट्री तक ले जाते हैं। हम जो फील्ड में होता है तो हम इसको मेकनाइज तरीके से सीज़न हमारे चलते हैं और 15 to 20 डेज़ के इंटरवल से हम प्लकिंग कर रहे होते हैं और एवरेज बेसिस पे हमारी 3500 फ्रेश टी लीव्स प्लकिंग पर एकड़ हमारे पास प्रोड्यूस होती है। Cuando Juha Ebuo regresó a Pakistán más tarde, en 1986, trajo consigo semillas de té que estimaba más adecuadas para el entorno local. La estancia de Juha Ebuo en Pakistán fue breve, pero suficientemente larga como para que apreciara la calidez de la amistad entre China y Pakistán. La influencia del instituto se extiende mucho más allá de los laboratorios. Llega al corazón de la comunidad de Shinkiari, los agricultores locales que antes luchaban para subsistir con herramientas y métodos obsoletos se están beneficiando de la orientación del instituto. Talleres, programas de capacitación y acceso a mejores plantas de té han mejorado su nivel de vida. 3 años se trabajo, mashallah, muy bien, mashallah. माशाल्लाह हमारे जो चीन के माशाल्लाह अफसरान आए हैं माशाल्लाह उन्होंने ये ज़िला तहसील मंसरा के शिनक्यारी में जो हमारा प्लांट है ग्रीन टी माशाल्लाह इन्होंने हम लोगों को एक गिफ्ट की तरह मशीन हमको रख के दिया है माशाल्लाह मैं चीन वालों का मुबारकबाद देता हूँ और दिल की अथाह की रज़ियत से खुशामदीद करता हूँ माशाल्लाह बहुत उन्होंने तावन किया माशाल्लाह. Más allá de su impacto local, el instituto es testigo de los poderosos lazos entre China y Pakistán. Los investigadores de ambos países trabajan juntos, compartiendo sus conocimientos, recursos y técnicas para crear un puente que va más allá del mero comercio. पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है आप तो इस पे मतलब आप देख सकते हैं कि उनका तावन हमारे साथ हर सेक्टर में रहा है मतलब अगर आप एग्री सेक्टर देखें उनका तावन फिर भी हमारे साथ है अगर आप प्राइवेट सेक्टर देखें फिर भी हमारे साथ है बल्कि आप ज़्यादा दूर क्या जाते हैं रिसेंटली ये हमारी जो सी पैक वाला काम लगा अभी तक यहाँ तक जो कम्प्लीट हो गया है ये जो उनका फर्स्ट फेज़ था उसमें पहले लोग यहाँ से जाते थे तो 5 से 6 घंटे उनके ट्रैवल करते हुए लग जाते थे इस्लामाबाद तक लेकिन रिसेंटली आप अगर देखें तो विद इन 2 आवर्स वो यहाँ से इस्लामाबाद तक इजीली पहुँच जाते हैं. Desde las colinas ondulantes de Shinkiari hasta las bulliciosas calles de las ciudades de Pakistán, el Instituto Nacional de Investigación de Té y Cultivos de Alto Valor está teniendo un impacto como un faro de progreso, unidad y crecimiento. Es un tributo al poder de la innovación, la comunidad y la amistad. Su historia nos recuerda que cuando las naciones trabajan juntas, pueden hacer realidad los sueños. We are very lucky that we have gone into a collaboration with Great Wall Motors and Beijing Automobile. Desde 3 ruedas hasta 4, el principal fabricante de rickshaws de Pakistán, Sazgar, ha experimentado una transformación drástica y exitosa gracias a una alianza con 2 gigantes automotrices de China. Todo comenzó en 2017, cuando Sazgar firmó un acuerdo con el Grupo Automotriz de Beijing para producir su vehículo todoterreno. Y el momento crucial llegó en 2021, cuando la empresa cerró un trato con Great Wall Motors de China para ensamblar localmente su marca HAVAL. We, started corresponding with them through video links and through telephone, emails, everything. I mean, it's the first time that I think nobody from Pakistan has gone to China to get an agreement done, and it was all done online. Great Wall Motors envió un equipo de 20 expertos para ayudar a Sazgar a construir la planta y a capacitar a sus empleados. En noviembre de 2022, los primeros HAVAL ensamblados localmente salieron de la línea de producción de Sazgar. If they were not satisfied about the quality of the product, I'm sure they would leave a few Chinese engineers here. Actualmente la planta está produciendo 300 HAVAL al mes, pero se ha fijado un objetivo ambicioso de aumentar esa cifra a 2.000 mensuales el próximo año. Sin embargo, su éxito inevitablemente da lugar a especulaciones. ¿Está Sazgar contribuyendo simplemente a las ganancias chinas al ensamblar vehículos bajo una marca china? No, everyone is growing. You see, in the bigger picture, Chinese are growing. They may be getting very little profit, but the main thing is Pakistani economy is getting boosted because of these such projects. Los ingresos de Sazgar han aumentado en más del 300% desde que comenzó a trabajar con sus socios chinos. Sin embargo, el potencial futuro de China ha convencido a Sazgar de fortalecer su cooperación con China. I think that the automobiles now being made in China, nobody can compete with them. Not the American models, not the European ones, not the Japanese. Always, in the history of the world, there has been, it's a cycle. One country becomes strong in a product, but that cycle, goes up and then it comes down. Then there's another product coming up. So this is what is happening, and I feel that this is the time for China now. Sin embargo, el desarrollo industrial a gran escala requiere un suministro estable y suficiente de electricidad. Pakistán, una nación de más de 240 millones de personas, lleva décadas lidiando con una crisis energética crónica. Los cortes de energía diarios pueden durar horas, tanto en áreas urbanas como rurales. Con la creciente demanda de energía, Pakistán ha trabajado arduamente para satisfacer sus necesidades, principalmente mediante la construcción de centrales hidroeléctricas. Entre las montañas, cerca del río Jhelum, una unidad militar está patrullando vigilante ante cualquier amenaza potencial. Pertenecen a los miles de soldados que resguardan el corredor económico China-Pakistán en esta área y especialmente la planta hidroeléctrica Karot. 5 millones de hogares dependen de las turbinas para cubrir sus necesidades de electricidad. Muasa Wan, de 30 años, es gerente senior de Relaciones Públicas y ha trabajado en las reubicaciones desde que llegó a la planta hidroeléctrica Karot. Witnessing my Chinese dream materialize before my, own eyes is definitely a surreal experience. As Pakistan benefits with the abundant, 720 megawatts of clean and green energy, making the vision of BRI a tangible reality, a sense of happiness and satisfaction engulfs me. Sania, de 24 años, fue la primera ingeniera empleada en la planta. I got my education because of China's Three Gorges sponsored scholarship. It was 4-year programs for electrical engineering. 2 years I studied in Lahore, Punjab University, and then the 2 years was in China, Jiangxi University. So after the graduation, I came back and this company offered me a job. Con el apoyo de su familia y colegas, logró rechazar el antiguo pensamiento de que el lugar de una mujer está en el hogar. El corazón del proyecto es una represa de gravedad de hormigón de 95,5 metros de altura, esculpida por equipos de ingenieros y trabajadores cerca del pueblo de Gojra. El proyecto hidroeléctrico Karot, como fuente de energía limpia, cuenta con un embalse de 27 kilómetros de longitud y una capacidad de 164,5 millones de metros cúbicos. Las turbinas son capaces de generar 3.500 gigawatts de electricidad al año, siendo una línea vital para la red eléctrica nacional de Pakistán. During the peak time of the construction period, it created around 5,000 jobs on site. Then for us to share the experience of the engineering, and we work with each other to try our best to finish this project and get the project going to COD. A medida que ha avanzado la construcción, el proyecto ha inyectado vitalidad a las comunidades circundantes. Se han construido escuelas, hospitales y carreteras. Más allá del acero y el concreto, este esfuerzo ha construido esperanza y empoderamiento. वहाँ जो सड़कें थी या लिंक रोडें थी, इन्होंने जहाँ 100 मीटर में थी उन्होंने 200 मीटर में बना के दी और अच्छे अंदाज में बना के दी. Abril de 2022 marcó un momento histórico, la finalización del proyecto hidroeléctrico Karot, una fuente de orgullo para Pakistán y un presagio de días más brillantes. My interaction with China and the Chinese nation goes back to around 100 years. My grandfather lived in Shanghai, Ningbo, and Hong Kong. So I like to call myself the generation of the era of the revival of the Silk Road, the era of the Belt and Road Initiative. Nacido del Corredor Económico China-Pakistán, este proyecto es más que una simple infraestructura. Es un testimonio de dos naciones unidas por metas, sueños y desafíos compartidos. It is a wonderful experience right now. The difference between Chinese and the other peoples is that they are technically above any other nation, and especially in transferring the technical knowledge, they beat every other nation. El proyecto hidroeléctrico Karot es donde los sueños convergen para crear un mañana más brillante. En la energía que genera, es posible sentir la vitalidad de una nación y la firmeza de su unidad. China y Pakistán están separados por montañas, pero bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta comparten la misma visión. Proyectos como centrales hidroeléctricas y plantaciones de té hacen mucho más que mejorar la calidad de vida de la gente local, puesto que representan pasos hacia un futuro más cercano, lleno de esperanzas para la gente de ambos países.